Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de solución si no se reconoce el dispositivo USB en Windows. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Puede ser que estés intentando conectar tu teléfono mediante USB a la computadora o poner un pendrive a la computadora. Y en este caso, cuando lo haces, esperas a que te inserte y diga que está instalando los controladores del USB. Al final te dice que no se reconoce el dispositivo. ¿Cómo podemos nosotros solucionar este problema? Pues aquí vamos a darte las soluciones más fáciles en sí de mucho tiempo que ha pasado esto. Por eso quédate con nosotros. Entonces, una vez acá en la computadora, queremos saber cómo solucionar el problema del por qué no se reconoce nuestro dispositivo USB en la computadora o a qué se debe esto. Pues desde muchos tiempos o desde tiempo atrás, esto se debe a la opción o digamos a las actualizaciones que no has puesto en tu computadora. Y en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Pues irnos a lo que sería el Windows Update. Le damos en inicio, configuración, y acá nos vamos a la opción de actualización y seguridad, en lo que sería Windows Update, para que así podamos buscar las actualizaciones y nos salgan las que tenemos disponible y actualizarlas. Luego de eso, reiniciamos nuestra computadora y vamos a poner lo que sería, vamos a intentar, te van a instalar las actualizaciones en tu computadora. Y en este caso, cuando vuelvas a iniciarla y trates de poner tu pendrive, puede ser que ya esto solucione tu problema. Si no lo soluciona, pues en este caso debería ser un problema del pendrive. Y para eso vas a darte acá a inicio, clic derecho y le das en administrador de dispositivos. Acá, en esta ventana, te vas a ir a la opción que dice esto, controladores de bus serie universal. Le das acá y aquí vas a estar conectando tu dispositivo. El dispositivo que se conecte, lo que vas a hacer es seleccionarlo, le das clic derecho y le das en desinstalar. Luego de esto, vas a volver a insertarlo y con esto se solucionaría también tu problema. Entonces, de esta manera podemos solucionar el problema de por qué nuestra computadora no reconoce el dispositivo USB. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.